Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un nuevo vídeo para el canal. Voy a traeros lo que son todos los glitches que tenemos en cooperativo a día de hoy, ¿vale? Que siguen funcionando. No os preocupéis si veis que es un vídeo antiguo o es un vídeo de cortos que he ido haciendo, ¿vale? Están todos comprobados, siguen funcionando. La primera es en perfil bajo, ¿vale? Para ello nos vamos a ir a mando y en mando vamos a cambiar lo de interactuar, lo de la recarga, ¿vale? Y vamos a ponerlo en priorizar interacción, ¿vale? Es Avanzas la hacia los última, la penúltima objetivos opción, fijados en mando, sobre y ello luego, como habéis para visto, localizar priorizar y mejorar interacción. los Aquí estoy objetivos. con mi amigo Yare, que le quiero mandar un saludo también. También lo viste con el Gran Lobo. Aquí está también Gran Lobo. Ya digo que son varios vídeos. Lo que vamos a hacer aquí es el Good Mode, ¿vale? Para solo una persona. Se pueden hacer dos personas, pero fijaros bien, ¿vale? Ahí tenemos lo de espanear el cuadrado. Por eso tenemos que interactuar con el mando, como estuvimos haciendo antes en ajustes, ¿vale? Lo volvemos a hacer otra vez. Para que lo tengáis más claro, simplemente spameamos al cuadrado, taca, 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 y le damos una vez al círculo para salir rápido de la puerta. Luego ya conseguimos lo que es este modo Good Mode, que no nos matan. El compañero no se lo va a poner para que yo le vaya reanimando y así poder subir las armas que llevo en la mano, ¿vale? Incluso el nivel prestigio, accesorios, menos camuflajes, ¿vale? Fijaros aquí cómo nos da cada, por cada revive son 100 de XP. Deciros que es una barbaridad, si os quedáis aquí durante unas 2 horitas, una hora cada uno, os podéis quitar el gummode en el agua, ¿vale? Os podéis morir en el agua, normalmente sigue funcionando en el agua con una granada también, una fragmentación, os podéis quitar el gummode y así cambiar y haceroslo uno y luego el otro, ¿vale? Deciros que sube muy bien, poner los puntos dobles si podéis y veréis cómo esto sube un montón, ¿vale? De todas formas, aquí lo estáis viendo, esto es antiguo ya, lo grabé la otra vez, pero sigue subiendo, sigue funcionando, está comprobado. Vale, este es el otro. Aquí lo que vamos a hacer es una AFK, ¿vale? En el avión. Simplemente es lo mismo, perfil bajo, y al final nos hemos logrado quedar solos, ¿vale? Hay veces que te puedes quedar solos. Y bueno, en el avión tenéis las armas que tenemos aquí, ya sabéis, ya lo he subido, lo subí la otra vez. Son las armas que tenéis para poder subirlas de nivel. Deciros que para quedaros en la AFK, como habéis visto, tenemos que darle opciones en el mando y iros aquí a volumen, ¿vale? Vais a sonido y luego vais a volumen, en volumen general, y pincháis ahí, clic, os quedáis ahí, ¿vale? Y simplemente os podéis quedar ahí y no vais a ser expulsados por inactividad. Os podéis quedar lo que queráis, o sea, podéis ir a dormir y dejarlo ahí durante toda la noche o lo que queráis, y veréis cómo sube prestigio muchísimo. Y bueno, todo, prácticamente accesorios, armas, aquí lo estáis viendo, fijaros bien. Ya lo subí, recordad que ya lo subí, os digo que esto es un active patch que sigue funcionando, está comprobado, están todos comprobados. Y ahora nos vamos a ir a Defensor de Zaya, ¿vale? Aquí en Defensor Zaya, lo que aquí tenemos, deciros que también hay otro en AFK, que ya lo traeré más adelante, incluso os lo pondré aquí abajo en la descripción, ¿vale? Que lo tengo grabado, ya lo pondré. Deciros que aquí hay varios trucos, que hay bastantes trucos aquí, la verdad. Tenemos, yo creo que son 4 o 5 glitches que hay aquí. Pero bueno, uno de ellos, que es este, que es muy parecido al otro, que es el tema de revivir. Aquí os aconsejo, bueno, al 100%, que siempre que tengáis que estar reviviendo al compañero, que os cojáis lo de médico como visteis al principio del vídeo. Vale, es importante que os cojáis médico para poder revivir antes. Y aquí, el tema de XP, yo no he visto que nos dé XP aquí a la hora de revivir como en perfil bajo, pero por lo visto sí que te da. Es que digamos que solamente si te quedas en la AFK ya te da XP, ¿vale? Y te sube los accesorios del arma, pero si vamos reviviendo es mejor. Pero vamos, yo os aconsejo que si queréis hacer este glitch de revivir, mejor iros a perfil bajo, ¿vale? Es mucho mejor ya que ahí sí nos da 100 de XP y lo vemos claro, ¿vale? Se puede subir, no digo que no, pero aquí tenéis el otro glitch. Este es una maravilla ya que podemos hacerlo en todos los mapas de operaciones especiales. Tenemos revives, ¿no? Kit de reanimación infinitos prácticamente. Entonces lo que tenemos que hacer con ello es una pequeña táctica, ¿no? De estar a tanto de antes de morir, abrir la mochila. De todas formas, fijaros porque lo voy a traer aquí para que lo veáis claro. Deciros que esto funciona para todos, o sea, para los dos compañeros en otras misiones de operaciones especiales lo podéis usar. Es bastante bueno. Fijaros bien. Recordar que, bueno, la táctica es que antes de que muramos, ¿no? De que alguna manera nos mate el enemigo, soltamos, o sea, le damos a la dirección hacia abajo para abrir la mochila. Y como veis, al abrir la mochila, lo que tenemos que hacer es soltar el kit de autorreanimación, revivirnos, no le deis al cuadrado, si no vais a cogerla con cuidado, ¿vale? Nos revivimos y ya tenemos nuestro kit de autorreanimación, siempre lo vamos a tener, ¿vale? O sea, es decir, nos revivimos gratis y soltamos el kit de autorreanimación siempre. ¿Vale? Así, de esa manera, prácticamente somos invencibles. Si llega el caso de que estáis al rojo vivo, que vais a morir, ¿no? Como aquí, fijaros bien, aquí os voy a traer una demostración. Y nada, poquito más. Espero que veáis el vídeo hasta el final. Deciros, chicos, que tengo muchísimas ganas de sacar una XP Lobby. A ver si la hago ya y la consigo ya.
Y nada, chicos, de verdad que espero que le deis esos pedazos de like. Muchísimas gracias de todas formas por esos likes y por compartir. Saludos.